Y vamos a ver qué fue lo que le decía Jesús a la multitud y qué fue lo que le decía Jesús a sus apóstoles. So we're going to see what Jesus told the multitudes and also his disciples. So leámoslo desde un comienzo enseguida, rapidito, entremos a la palabra en Lucas 8, versículo 4. Y lo vamos a tener así, aquí arriba lo vamos a poner en inglés. Y yo lo voy a leer aquí en español. So, si tú hablas inglés, léelo. Si tú hablas español, escúchame a mí o búscalo en tu Biblia, ¿ok? Para evitar pasarnos un poquito de tiempo. So, versículo 4 dice, juntándose una gran multitud y los que de cada ciudad venían a él, les dijo por parábola. ¿Qué me parece interesante de esta frase bien cortita? What's interesting about this phrase? Dice que había una gran multitud. Jesus said, says that there was a large crowd. No nos especifica quién era parte de esa multitud. It doesn't say who the crowd was. Eso me hace entender que había muchas personas diferentes en esa multitud. Meaning there's a lot of different people in the crowd. Que en esa multitud seguro habían personas que estaban ahí por diferentes razones o motivos. Maybe they were there for different reasons or motives. Y eso es verdad cuando llegamos aquí a nuestra iglesia. And that's true when we arrive to church. Si miramos a nuestro alrededor, if we look around us, es posible que tú estés aquí por una razón. Maybe you're here for a reason. Y es posible que tu vecino esté aquí por otra razón. And your neighbor for a different reason. Algunos vinieron a celebrar el milagro de algún familiar. Some came to celebrate the miracle of a family member. Otros vinieron buscando un milagro. Others came looking for a miracle. Otros vinieron porque saben que este es su hogar y tienen que venir semanalmente. Others came because they know this is their home and they have to come every week. Pero todos, cuando hay una gran multitud, tienden a ver diferencia de la intención en el corazón de cada persona. But when there's a big crowd, there's different intentions in every person's heart. Entonces, eso es interesante porque Jesús trató de hablar de manera tan clara y tan amplia para que todos entendieran. And that's interesting because Jesus tried to speak in a way that everyone could understand. Y siendo Dios, yo creo que él tenía la sabiduría para hablar, el tacto. And being God, I think he had the wisdom to speak properly. Si algo diría que Jesús era un orador increíble. Anybody would say that he was an incredible speaker. Pero la diferencia no era la palabra que salía de él, sino cómo caía en cada corazón en esa multitud. But it wasn't about the words that came out of his mouth, but how it fell in each person's heart. Es importante porque no todo el mundo que escuchó de Jesús reaccionó igual. Because not every person that heard Jesus received the word the same way. Entonces, y de eso se trata esta palabra. And that's what this word is about. Quisiera que mientras vamos leyendo esta palabra, and as we're reading this word, quisiera que tú seas bien honesto contigo mismo. I want you to be very honest with yourself. No se lo tienes que decir a nadie, pero contigo mismo sé bien honesto. You don't have to tell anyone else, but just with yourself, be honest. Y mira a ver en qué categoría estás cayendo tú o yo. And look to see what category you fall in. Porque ninguno somos exentos de pecado. Because none of us are exempt from ninguno sinning, somos perfectos, or are perfect. Pero todos creo que los que estamos aquí creemos que tenemos un buen corazón. But we probably all think we have a good heart. ¿O no? Right? Hay uno que está pensando, yo sí, pero mi vecino no tiene buen corazón. Some people are thinking, I have a good heart, but my neighbor doesn't really have a good heart. Dios define qué es tener un buen corazón. God defines what having a good heart is. Y yo creo que si somos honestos, but if we're honest, nos vamos a dar cuenta hoy, we're going to realize today, en qué manera nuestro corazón no está tan bueno. And how our hearts are not doing so well. Así que si te vas a llevar algo, sé honesto contigo mismo y analiza si tú caes en una de estas categorías. So if you take anything from today, be honest with your heart and analyze yourself. Okay, so él, la palabra del sembrador explica que hay cuatro diferentes tipos de corazones. So the word of the sower explains that there's four kinds of different hearts. Cuando Jesús le traduce a los apóstoles cuál era la semilla de la cual él estaba hablando, when Jesus explains to the disciples what kind of seed he was talking about, él les dice, la semilla es la palabra de Dios. He said, the seed is the word of God. Entonces, mientras vamos leyendo, quiero que tengan claro que cuando él dice semilla, él dice la palabra de Dios. So as we're reading, I want you to keep in mind that when he says seed, he means the word of God. Listo, leemos versículo 5, lo voy a leer aquí en español, acá arriba va a estar en inglés, dice, el sembrador salió a sembrar su semilla, y mientras sembraba, una parte cayó junto al camino y fue hollada y las aves del cielo la comieron. Qué interesante esa palabra. How interesting this word is. Me tocó buscar en Google Translate la palabra
hollada. I had to look on Google Translate and look for the word. Por eso a veces leo hollada, which is stepped on. Where stepped is it? On, okay. Wherever it was. Verse 5. Okay, hollada significa que la pisotearon. It means to be stepped on. Si alguien está tomando nota, el primer tipo de corazón es el corazón que ha sido pisoteado y está endurecido. So the first kind of heart is the one that's been stepped on and it's become hardened over time. Lo estamos diciendo bien cruel como si no fuera nada. And we're saying it as if it was nothing. Pero un corazón pisoteado es un corazón que ha sentido dolor. But a heart that's been stepped on is a heart that's felt pain before. Es un corazón que ha sobrevivido trauma. That survived trauma. Que ha vivido situaciones difíciles. That has lived difficult situations. Pero que a causa de esa situación se ha endurecido. And because of those situations, it's become hard. Este corazón no tiene que ser el de todas las personas que han vivido dolor. This heart is not the result of everyone who's lived. Este es el corazón de la persona que a causa de ser pisoteado se endureció. This is the heart of the person that because they were stepped on, it became hard. Nuestro pastor Armando, mi papá. Yo creo que él es un hombre que tiene un buen corazón. And our pastor, I think, is a man that has a good heart. Porque yo veo como él ha sufrido dolor. Because I see how he suffered pain. Y él tiene un corazón tan amoroso. And his heart is so kind. O sea que no solamente a causa de vivir trauma vamos a tener un corazón endurecido. So not just because you live through pain that means you're going to have a hard heart. Pero muchas personas sí han endurecido su corazón. But many people have hardened their hearts. Y no los juzgo, pero sí les digo que hay corazones endurecidos. And I don't judge you, but I want you to be aware of the state. Que si tu corazón está endurecido va a ser muy difícil que la semilla de la palabra de Dios allí crezca. That if your heart is hard, it's going to be very difficult for the word of the Lord to enter it. Amén. El versículo 12, capítulo 8, versículo 12 dice, y los de junto al camino son los que oyen, y luego viene el diablo y quita de su corazón la palabra para que no crean y se salven. Esto es lo que sucede en un corazón endurecido. This is what happens to a hardened heart. Quiero decirlo de nuevo porque todos hemos vivido situaciones difíciles. Muchos aquí han vivido cosas traumantes. Pero hoy Dios te está diciendo, no es su propósito que vivas con un corazón endurecido. So I want to re-emphasize it because we've all gone through difficult situations in our lives. But I want to tell you that God doesn't want you to live with a hardened heart. Porque ese corazón endurecido no deja que la semilla, que la palabra de Dios, que el amor de Dios crezca. Because that heart doesn't allow the word of the Lord or his love to enter and grow inside you. Estas personas conocen la palabra de Dios, quieren la palabra de Dios, pero allí no puede crecer la palabra de Dios. Maybe there are those people that have that heart that know God and want and know the word, but the word can't grow in them. A causa de un corazón endurecido llegan personas, algunas veces somos nosotros mismos, a la presencia de Dios y solo quieren el auxilio de Dios. Some hardened hearts come to the presence of God, but they only want his help. Solo necesitan que él venga como un bombero a apagar el fuego. They want him to just come and take away the pain. Pero cuando él dice, yo lo voy a apagar, pero para que no se prenda de nuevo, necesitas hacer A, B y C, no lo quieren recibir. And he says, I'll heal you, but so that it doesn't happen again, I'm going to give you these instructions, but they don't want to see them through. ¿Qué pasa con este corazón? No quiere aprender. Because that heart doesn't want to learn. Porque piensa que si abre su corazón de nuevo, because it thinks that if it opens itself, de nuevo va a ser pisoteado. Again, it'll be stepped on. De nuevo va a sufrir trauma. It's going to suffer again. Y Dios hoy está diciendo, necesitas sanar para que tu corazón pueda recibir mi palabra. But God is saying you need to heal your heart for it to receive my word. No nos podemos quedar en el trauma y quedarnos endurecidos de corazón. You can't stay stuck on what happened in the past and then not and have a hardened heart. Yo quisiera que hoy tú mires tu vida un poquito y piensa, ¿veo yo en mi vida los frutos del Espíritu Santo? And I want you to ask yourself today, do you see the fruits of the Holy Spirit in my life? Piénsalo tú mismo. No analices al que está a tu lado, en tú mismo, en tu vida. Tú ves la paz de Dios. People next to you, around you, analyze yourself. Do you see the peace of God in your life? Tú ves el gozo de Dios saliendo de tu boca. Do you see the joy of the Lord coming out of your mouth? Tú ves el resentimiento o ves la gratitud.
Do you see gratitude or resentment? ¿Tú estás viendo Dios abriendo camino donde parece no haber? Do you see God opening paths where it looks like there will be no path? Si Dios no está mostrando fruto en tu vida, if God is not showing fruits in your life, es porque la semilla de su palabra no está creciendo. It's because the seed of his word is not growing in you. Amén. Amén. La segunda, veamos Proverbios 28:14. ¿Qué pasa con el corazón endurecido? 28:14 dice: Bienaventurado el hombre que siempre teme a Dios, mas el que endurece su corazón caerá en el mal. O sea, el que endurece su corazón a veces lo hace como un defense mechanism. So those who harden their hearts do it as a defense mechanism. Lo hacen para defenderse de lo que están viviendo. To defend themselves from what they're living. Pero resulta que ese mecanismo de defensa, but that mechanism, si se extiende más del tiempo necesario, if it continues going for further longer than the time that it's supposed to, va a hacer que tú caigas en mal. Will cause you to fall into evil. Ahora, me parece interesante que el versículo que leímos en el capítulo 12 dice que Satanás o el diablo quita la palabra de su corazón. But the verses prior says that Satan takes the word from your heart. Leámoslo otra vez el versículo 12, dice. Let's read it again, verse 12. Y los de junto al camino son los que oyen y luego viene el diablo y quita de su corazón la palabra para que no crean y se salven. ¿Qué sucede? A veces las personas con corazón endurecido le quieren echar la culpa a otra persona. Sometimes people with hardened hearts want to blame others. Se entiende, porque la razón que vivieron trauma fue por, more than likely, por una persona que no fueron ellos. It makes sense because the reason why they have trauma is because someone did something to them. Entonces comienzan a querer echarle la culpa a otras personas. So they begin to want to blame other people. También eso es un mecanismo de defensa. But that's a defense mechanism. Pero mira lo que dice la palabra. Dice que Satanás se lleva la palabra del corazón endurecido. So what does the word say? That Satan comes and takes the seed of the word and takes it away. Alguien puede leer esto y decir, pues Satanás fue el que se llevó la palabra. And somebody could read this and say, oh, but it's Satan who took the word from me. Si la palabra hubiera caído en buen, en good ground, in fertile ground, en buena tierra, esa semilla el enemigo no se la hubiera podido llevar. But the word says that if the seed had landed on good soil, then Satan could have not taken it away. Sí hay otros actores. There are other actors. Sí hay otras personas que causan daño. Other people who cause damage. El enemigo sí se aprovecha de las situaciones. And yes, the enemy does take advantage of your situations. Pero tú tienes autoridad sobre tu corazón. But you have authority over your heart. La palabra dice, guarda sobre todas las cosas tu corazón. Because the word says, over all things, protect your heart. Porque si tú no lo guardas, el enemigo va a aprovecharse de ese corazón endurecido. Because if you don't take care of your heart, the enemy will take advantage of it. Y puede durar años viniendo a la iglesia. And you could come to the church for years. Y nunca va a haber un cambio en tu corazón. And there will never be a change in your heart. Una cosa que yo entendí antes de casarme fue, tu esposo tiene que tener un corazón enseñable. One thing that I understood before I got married is that the husband has to have a teachable heart. Y yo dije, cuando aprendí eso, yo dije, yo tengo que tener un corazón enseñable. And when I learned that, I said to myself, I have to have a teachable heart. En una pareja, too. Si no hay corazones enseñables, ahí es pura pelea. Because if you don't have that heart, then it's just fighting. En una relación con Dios, si tú no tienes un corazón enseñable, el enemigo, Dios no puede hacer nada en tu corazón. If you don't have a teachable heart, then God can't do anything in your heart. Un corazón endurecido no es un corazón enseñable. And a hardened heart is not a teachable heart. Un corazón endurecido, allí no puede crecer la palabra de Dios. And in a hardened heart, the word cannot grow. Amén. El segundo tipo de corazón es el corazón emocional. The second type of heart is the emotional heart. Versículo 6 dice: Otra parte cayó sobre la piedra y nacida se secó porque no tenía humedad. En otro evangelio relatan esta misma parábola y en esa dicen que cuando nació se quemó. In another gospel it says that when the seed was born, it was burned up. O sea, llegó el sol, so the sun came, right? Que es vida, that is life, que es necesario, that is necessary for the seed, y la quemó. And it burned the seed. En el versículo 13 nos explica Jesús este corazón. En el 13 dice: Los de sobre la piedra son los que, habiendo oído, reciben la palabra con gozo.
pero estos no tienen raíces. Creen por algún tiempo y en el tiempo de la prueba se apartan. Eso es lo que sucede en un cuando la palabra cae en un corazón que no tiene raíces. This is what happens when the word falls into a heart that has no roots. Mira qué interesante, porque dice que cae en un corazón que no tiene raíz, ¿verdad? It falls into a heart that has no roots, right? Esa semillita que hablamos antes que se quemó, and that seed that we talked about that burned up, recibió la misma cantidad de sol que la semilla que tenía raíz. It received the same amount of sunlight that the other seed that has roots received. O sea, no tiene que ver con lo externo que tú tienes que experimentar. So it's not about things on the outside, the external things. Sino dónde está tu corazón interno con el Señor. But rather, where is your heart with God? Dos personas pueden recibir el mismo trauma, pero una con la presencia de Dios lo puede resistir. Two people can receive the same trauma, but the person with the presence of God can resist it. Pero la que lo recibe sin la presencia de Dios puede endurecerse. But the person that receives it without the presence puede of God, quemarse. Their heart can become hardened. Porque no es lo que viene de afuera, sino lo que hay adentro. Because it's not about what's happening on the outside. Eso es lo que inside. Dice hoy Dios. Tú tienes que poner raíces. That's what God is saying to them. You need to plant your roots. Hay muchas personas que se han mudado muchas veces. There are many people that have moved many times. ¿Quién aquí se ha mudado en los últimos dos años? How many of you have moved in the last 2 years? Okay. ¿Quién aquí se ha mudado en los últimos 4 años? Or 4 years. ¿Quién aquí en los últimos 10 años se han mudado de casa 3 veces? Or 10 years. In 10 years, how many times have you moved? 4 veces. Or more? 4 times. 5 veces. 5 times in 10 years. 6 veces. 6 times in 10 years. ¿Cuántos aquí se mudaron de un país a este país? How many moved from another country to this one? ¿Cuántos de aquí se mudaron de otro país a este país en el último año? How many others from another country to this one in the last year? En los últimos 2 años. Or in the last 2 years. En los últimos 3 o 4 años. The last 3 or 4 years. 5 años. 5 years. ¿Qué sucede cuando hay mudanzas? What happens when you move? Cuando hay cambios de un lugar a otro. When there are changes from one place to the next. ¿Qué le pasa a un árbol cuando lo destierran y lo meten en otro lugar? What happens to a tree when you uproot it and place it somewhere else? Okay, estás debilitando esas raíces. You're weakening the roots, right? Cada vez que un joven me dice que se va a mudar. Every time a youth tells me that they're going to move. Que Dios haga su voluntad. Si te va a llevar, que sea Dios el que te lleve. And if God wants to do it with you, let God do His Pero will. Están bajo riesgo. But you're under risk. ¿Tú has visto uno de esos Royal Palms como en la calle Royal Palm, gigantes? Have you seen those giant palm trees? ¿Tú crees que esos crecieron ahí? You think those grew there? Cuando los pusieron y los dejaron. When they placed those palm trees there? Les ponen unas maderas, ¿verdad? Y las amarran. They place these wooden beams to y vienen support y los revisan. And they come and check y on si them. Llega un tropical storm, un huracán, les ponen más. And if a storm comes, they put even more cuando wooden uno beams es desterrado y puesto en otro lugar. And when it's uprooted and planted somewhere else, tus raíces se debilitan. The roots are weakened. Y tienes que darle tiempo otra vez a que esas raíces profundicen. And you have to give it time for the roots to get deep again. Por eso esos tiempos de mudanza, esos primeros meses, primeros años cuando te mudas son difíciles. So those first few months when you move, those first few years are very difficult. Y no solo son difíciles en la parte física. But they're not just difficult in the physical aspect. Causan debilidad en tu relación con Dios. But they weaken your relationship with God. O pueden causar debilidad en tu relación con Dios. Or they can weaken your relationship with God. Tienen que destruir tu relación con Dios. No. You want them to destroy your relationship? Pero lo pueden hacer. No, but they could. Entonces, cada vez que nosotros vemos nuestra vida, tenemos que pensar, ¿será que mis raíces están profundizando o se están desterrando? So we have to ask ourselves where our roots are. Are they being uprooted or are they going deeper into the ground? El árbol de mango, como le dice el pastor Manny. Ese árbol de mango de Puerto Rico, él dice que sobrevivió a huracanes. How many was preaching the other Sunday? He said that mango trees can survive hurricanes even. Y yo creo que era porque esas raíces estaban bien profundas. And I think it's because those roots are very deep into the soil. Pero nuestras raíces en Cristo también tienen que estar profundas. But our roots need to be the same. Para que podamos vivir los cambios que lleva la vida. So we can live the changes that life brings. Para que cada vez que el Señor nos mueva de un lugar a otro, de un trabajo a otro, so that every time God moves us from one place to the next, no one job seamos to the next,
como un árbol desenterrado. We're not like an uprooted tree. Que se lo puede llevar el viento. That the wind can just take away. Amén. Pero qué más interesante de ese versículo dice que estas personas reciben el evangelio con gozo. But then there are people that receive the seed with joy. Con euforia, dice otras versiones. Euphoria. Estas personas a mí me dan un poquito de temor. These people kind of scare me a little bit. Cuando están un poquito muy obsesionadas con todas las cosas. When they're a little bit too obsessed with everything. Pero vamos a todos los campamentos y todas las cosas. Vamos todo, todo, todo. Let's go to all the youth camps, all the services, everything. Es bueno el entusiasmo en Cristo. It's good. La perseverancia es necesaria. It's good to be persevering. Pero la euforia fuera de lugar es un red flag. But this over-the-top euphoria is a red flag. Porque estas personas ven la necesidad, reciben la palabra con gozo. Because they receive the word with joy. Pero por tanto gozo no le quieren poner raíz. But even though they have all this joy, they don't want to plant deep roots. Esto es alguien que dice, pero yo vivo con Cristo, yo veo que Dios hace las cosas en mi vida. And they say, oh, but I live with Christ. I pero want no to do quieren everything. Aprender a cómo orar. But they don't want to learn to. No quieren aprender a cómo vivir en Cristo de verdad. They don't want to really truly live in Christ. No quieren sentarse en una consejería con un pastor. They don't want to come and receive counseling from a no pastor. No quieren entrar en alguna clase para que el Señor les explique cómo funciona la vida en Cristo. They don't want to be for someone to explain to them how it really is to live si in Christ. Si tú no conoces la verdad a profundidad, es difícil que continúes en la verdad por siempre. Because if you don't know God's truth in depth, it's difficult for you to continue living that truth. ¿Tú imaginas que un doctor que te va a hacer cirugía solamente hizo 2 años de escuela en vez de 4? Imagine a doctor that wants to do surgery on you only did 2 years of schooling instead of 4. Yo no quiero ese doctor. I don't want that doctor. Yo quiero otro cirujano. I want another surgeon. Los cirujanos duran yo no sé cuántos años estudiando para poder hacer una cirugía. Surgeons last many years studying. Yo quiero que duren todos los años posibles. And I want him to have all the years possible. Yo quiero que estudien todo, que sean de esos que sacan libros y reviews y no sé qué. Eso es el doctor que yo quiero. I want those that are very accomplished and studious. Ese es un doctor que yo puedo confiar lo que está haciendo. That's a doctor that I can truly trust. Ese es un doctor que puede que no me vaya a hacer un daño, cualquier cosa puede suceder. A doctor that's not going to hurt me whatever happens. ¿Cómo nosotros queremos pasar la vida sin estudiar la palabra? How can we go through life without studying the word of God? Es necesario. It's necessary. Cuando no lo haces es cuando suceden cosas con los doctores como malpractice. When you don't do it, it's like doing things with doctors that are risky. Entonces por eso es que necesitamos estudiar la palabra. That's why we need to study the word. Tenemos que ser enseñables. We need to be teachable. Amén. Amén. La última parte del versículo 13 dice, y en el tiempo de la prueba se apartan. So during the tribulation they fall away. Porque la palabra dice que nos debería dar gozo cuando lleguen momentos de tribulación. Amén. The word says that we should rejoice when there are times of tribulation. Dice que cuando nuestra fe está a prueba, eso crea paciencia. Because when our faith is being tested, that creates patience. Eso crea madurez. Or maturity. Pero la persona que no quiere aprender la palabra de Dios, but the person that doesn't want to learn the que word no of God, quiere escuchar, that doesn't want to hear, que no quiere aprender, that doesn't want to learn, que cree que lo sabe todo, that thinks they know everything, cuando llega el momento de prueba, when the tribulation cuando llega el momento life, de fuego, when that fire comes into their life to test them, ahí es cuando se alejan de Dios. That's when they fall away from God. Es bueno que lleguen momentos de prueba. It's good for tests to come in our lives. Eso dice la palabra, recíbanlo con gozo. The word says, receive those tests with joy. Porque eso va a ayudarnos a madurar en Cristo. Because those things will help you to mature in Christ. No esperes llegar a la prueba sin tener las herramientas que necesitas. Don't wait to get to the test without having the tools necessary. Hay que aprender a ayunar. You need to learn to fast. Hay que aprender a orar. You need to learn to pray. Mira lo que dice la palabra en Juan 15, no, Juan 9, 31. John 9, 31, 32. Dice, sabemos que Dios no escucha a los pecadores, pero está dispuesto a escuchar a los que adoran y hace su voluntad. Hay que saber orar. We need to know how to pray. ¿Cómo tú vas a ser obediente a la voluntad de Dios si tú no conoces la voluntad de how Dios? How are you going to be obedient to the will of God if you don't know what His will is? No la conoces. You don't know it. La voluntad de Dios no es algo místico. It's not something mystical. Una cosa así como que no se entiende más o menos qué es. Something that can't be understood. La voluntad de Dios es clara.
It's clear. Hay parámetros que dice la Biblia. There are parameters that the Bible y hay revelación gives. Que Él da individual. And then there's a specific él a veces te dice cuál es su voluntad para hoy. And he gives you his will for today. Él a veces te dice cuál es su voluntad para este año. And what your, his will is for the year. Pero si tú no estás escuchando de Dios su voluntad, but if you're not listening to his will, ¿cómo vas a obedecerla? How are you going to obey it? Entonces tus oraciones se pierden en el aire. So your prayers are lost in the air. Entonces sí es verdad que estás hablando con nada. So it's truly that you're speaking with nothing. No es uno sin el otro. You can't have one with the, without necesitamos the aprender la palabra. We need to necesitamos learn the crecer raíces. And we need to grow in our roots. Y tú sabes que en ese tema les voy a hablar de crecer raíces en una iglesia. So I'm going to speak to you about growing your roots in one church. Igual que bar hopping es malo. Just how going from one club to the next is bad. Igual es malo ir como church hopping. It's the same thing with churches. No podemos ir brincando de iglesia, 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 iglesia. You can't just go from one church to the next to the next. A veces Dios hace cambios. Sometimes God moves you from Dios one deja church, que eso suceda. And God allows that to happen. Okay? Pero Dios necesita que pongamos raíces en una casa. But God needs you to plant your roots in one home. Amen. No estemos brincando de una iglesia en otra iglesia en otra iglesia. Let's not be hopping from one church to the next. Los pastores nos desgastamos orando. Us the pastors ayunando, tired, praying and fasting. En una oportunidad yo le había dicho a Dios que iba a ayunar 40 días por una persona. And one time I told God I was going to fast for 40 days y salió unas vacaciones imprevistas. And then vacations that I didn't see coming. Y me tocó happened. Seguir ayunando porque ya había dicho que lo iba a hacer. And then I continued fasting through the vacation. Los pastores hacen eso por ti aunque tú no lo sepas. The pastors do that for you even though you don't know it. Y entonces tienes a dos, tres, cuatro pastores ayunando en vacaciones por ti. And you have two or three pastors ¿qué sinvergüenza? Fasting during their vacations for you. Ajuíciate. Ábrete con un pastor. Porque nosotros oramos por ti. Yes, we do pray for you. Porque tú necesitas ser pastoreado. Because you need to be pastored. Todos, todos necesitamos ser pastoreados. So pongamos raíces en un lugar. So let's plant our roots in yo no one estoy place. Haciendo venta de este lugar. I'm not trying to sell this place to you. El lugar que vaya a ser whatever place no tiene be, que ser aquí. It doesn't have to be here. Escoge un lugar y comprométete con ese choose lugar. Choose a place and establish your commitment with that one place. Amén. El tercer tipo de corazón. The third type of heart. Este es alguien que tiene como doble ánimo o doble vida. Someone who has like a double mood or a double life. No suena tan cruel como lo es. Doesn't sound as bad as it actually is. Versículo 7 dice, otra parte cayó entre espinos y los espinos que nacieron juntamente con ella la ahogaron. El 14 lo explica, dice, la que cayó entre espinos, estos son los que oyen, pero yéndose son ahogados por los afanes, las riquezas y los placeres de la vida. Los afanes, si, hay, estos son, si estás escribiendo algo, escribe estas tres cosas. Afán, the cares, riqueza the riches, y placer. And pleasures of this life. Estas tres cosas, these three things, la combinación de estas tres cosas, una de estas tres cosas, ahoga la palabra de Dios. Choke out the word in your heart. Y dice, la última parte dice, y no llevan fruto. And they never grow into maturity. Esta persona tiene una tierra buena. This person has good soil. Pero ahí en esa misma tierra tienen dos semillas. But in that soil they have two kinds of seeds. Quieren darse placer. Because they want to give themselves pleasure. Quieren darse su bailadita. They want to have a good time in sus life. Traguitos. Quieren flirt por aquí, flirt por allá. And they want to flirt with all kinds of people here and there. Okay. Quieren, los placeres ni siquiera tienen que ser intrínsecamente malos, pero quieren irse de vacaciones y entonces duran todos los fines de semana de vacaciones. They just want to enjoy the pleasures of life. O cada otro fin de semana de vacaciones. Every other weekend. Entonces los go hijos vacation. No pueden estar en ningún ministerio porque los papás siempre están viajando y siempre están de viaje. Porque so, tienen que ir a visitar todo el mundo. So they can't commit to any ministry because they're always on vacation. O hablando de hijos, tienen el placer que quieren ir a jugar soccer, quieren ir a jugar voleibol, quieren ir a jugar baseball.
Y tienen que darse el placer de ir a hacer ese deporte. Y no importa el viernes de grupo de jóvenes, o si eres joven adulto, o si estás en un grupo de expansión los miércoles, el domingo hay una competencia, el no sé qué, ahora hay un viaje de 2 semanas a otro lugar, y se quieren dar placer y placer y placer. Y ese placer ahoga la palabra de Dios. These are the kind of people that pursue pleasure over the commitment of serving God. And they're just people that want to give themselves pleasure and pleasure over and over. And in that heart, the word of God also cannot grow. A veces esos placeres no son solitos, no son malos. And sometimes those pleasures are not bad on their own. Nadie dijo que jugar un deporte es intrínsecamente malo. No one said that going to play soccer is bad, right? Nadie dijo que estar con unas amistades es malo. Or that hanging out with your friends is bad. Es cuando es solo el placer. Eso va encima de todas las otras prioridades en Cristo. It's when you live your life only according to the pleasures that you want. No nos podemos comprometer a hacer raíz en la iglesia que Dios nos dio por otros compromisos que tenemos. Because we have no commitment to the church of God. Ese corazón. And that heart. Allí no puede crecer la palabra de Dios. In that place, the word of God cannot grow. Como papás, yo sé que algunos son más jóvenes, de pronto no son papás, pero papás, parents, los papás que están aquí, for example, nuestro deber es hacer que el niño crezca en la palabra de Dios, enseñarle la palabra de Dios, ¿verdad? What we have to do is help our children grow in the word of God. Pero los niños a veces hacen lo que tú hacen. But the children, más de lo que tú dices, ¿verdad? The children will do what you do more than what you say. Entonces, cuando tú le estás tratando de enseñar la palabra de Dios a tu hijo, so when you're trying to teach the word to your children, con tus palabras, with your words, pero tus acciones hacen otra cosa, but your actions do the opposite, estamos fallando como you're papás. Failing as parents. Eso nos cae a todos, a mí también. And that happens to everyone, including esto myself. No es juzgando a nadie porque yo tampoco soy perfecta. I'm not judging anybody. A mí también se me sale la rabia a veces. And my anger comes yo también a veces me voy con el placer en vez de sentarme a orar y concentrarme en lo que Dios me está pidiendo. And I also choose pleasure over what God wants me to do sometimes. Pero si yo estoy tratando de crear hijos o hijas, but if I'm trying to create children, que estén enamorados de la presencia de Dios, yo tengo que sacrificar mis placeres. Amén. Ok, placeres. Dos, afán. So, first, pleasures. Second, difficulties. Hay gente que sienten satisfacción en la vida por tener la vida llena de cosas que hacer. There are people that are satisfied by having their life full of things to do. Y esas cosas que hacer no tienen que ser necesariamente importantes. And those things don't necessarily have to be important. El calendario simplemente tiene que estar lleno. Their schedule has to be full, that's it. No sé si eso le cae a alguien. I don't know if that anybody identifies with. Hay gente que cuando no tiene que hacer se aburre y se deprime. There are people that when they have nothing to do, they get depressed. Hay gente que incluso le llaman el empty nest syndrome. Síndrome de casa vacía. Síndrome de casa vacía. O sea, la familia solamente andaba feliz porque tenían muchas cosas que hacer. Ahora que los nenes se fueron, ahora el hogar y el matrimonio no tienen nada que hacer y ahora está triste, se deprime y hasta se divorcian o se separan o se muere el amor porque simplemente había satisfacción por el mucho que hacer. So it'll happen with marriages when they have kids and the kids are in the house, they have a lot to do, but when the kids leave the house, then the marriage dries up because they're bored. They have nothing to do and the marriage fails. Eso le llaman busy bees. Abejas ocupadas. No podemos andar en afán y afán porque eso ahoga la palabra de Dios. We can't just be so busy that we're going from one thing to the next and we're neglecting the word of God. ¿Quién aquí ha comenzado a orar? Who here has begun to pray? Y comienzan a orar de pronto que Dios bendiga sus finanzas. And you ask God to bless your finances. Okay, y comienzan a pensar en esas finanzas. And you begin to think about those finances. Y a causa de ese pensamiento comienzan a pensar en el trabajo. And because of those thoughts, you think about your job. El coworker que te cae mal. And then that. Van 45 minutos y ya no estás orando. Eso es andar afanado. So you get distracted by the things of this life. No logramos calmarnos suficiente para estar en la presencia de Dios. And you're not able to be calm in the presence of God. Yo sufro de eso. I suffer from that. Yo tengo que obligarme a parar. Incluso desde pequeña era así. Mi mamá me enseñó a orar escribiendo. So my mom taught me to pray by writing. Porque era la única manera de controlar mis pensamientos para que no se fueran locos. Because it was the only way for me to control my thoughts. So hasta ahora lo tengo que hacer. Incluso oraciones largas las tengo que poner por lo menos bullet points porque me voy. And I still have to do that in today's time. Y el último era riquezas.
And the last thing is riches. Dinero. Money. No es malo. It's not bad. Pero puede ser malo. But it can be bad. Amén. Okay. No tenemos que vivir en pobreza a menos de que Dios así lo haya destinado. We don't have to live in poverty unless God destined it for it to be that way. Y Dios sí deja que esas cosas sucedan. And God does allow those things to happen. Pero no podemos tampoco llenarnos de tanta avaricia. But we can't also be filled with so much greed. De tanto deseo de crecer financieramente. And so much desire to grow. Que porque tienes que ir a cerrar un negocio no puedes llegar al grupo de expansión. That because you're doing business you can't come to church and fulfill your commitment. Que porque tienes que hacer esto y lo otro, mover un dinero, se te pierde el tiempo que tenías que estar sentado con tu hijo haciendo el devocional. That you're so worried about money that you forget to sit down with your son for his devotional. Tiene que haber un balance. There has to be a balance. Pero en ese balance Dios va encima de todas las cosas. But God is above everything. La avaricia es algo que de verdad nos puede quitar nuestro corazón a Dios. Greed really is something that can take away our hearts for God. Porque ¿qué pasa cuando tú tienes dinero? Because what happens when you have money? Tú tienes un cushion. Tienes un apoyo, un soporte. You have a cushion. Si algo pasa, okay, tú puedes arreglar la situación. You can fix your situations when tener you have dinero money. Nos da un sentido de estabilidad. And it gives us the sense of, ¿verdad? Of safety. Y ese sentido de seguridad, this feeling of safety, no necesariamente es malo, isn't necessarily bad, pero tu seguridad real, but your true security, viene de Cristo. Comes from Christ. La palabra dice que el dinero se lo come la polilla. The word says that moths eat money. Thank you. The moths. El dinero se va y viene. So money, los ahorros van y vienen. Money comes and goes. Llega una pandemia y se come todos tus ahorros. And something could happen where all your tu money seguridad is no está en el dinero. And your security is not in money. Tu seguridad no está en tu inteligencia. Your security is not in your intelligence. Tu seguridad either. No está en tu carisma. Or in your charisma. Tu seguridad no está en tu habilidad como negociante. Or your ability to negotiate. Tu seguridad debe estar en Cristo. Your security has to be in Christ. Por eso es que él dice la riqueza. That's why he says the riches. Ahoga la semilla. Choke the seed. Porque si tú no necesitas a Dios, no necesitas a Dios. Because if you don't need God, then you don't need God. No lo necesitas. You don't need him. Estás convencido que no lo necesitas. Or you're convinced that you don't need him. Amén. Las personas que sufren de estos tres, o uno o dos o tres de estos, suffer from these three things, no reciben la palabra con un corazón de arrepentimiento. They don't receive the word with a heart of repentance. Hay como un factor ahí de pride. Orgullo. De orgullo. Hay un factor como de orgullo, claro, porque lo he logrado llegar a cierto nivel financiero. Hay un poquito de orgullo que te lo ganaste, and I give it to you. Because you think to yourself, I reached this financial place, I earned it. Entonces ese orgullo no deja que cuando llegues a la presencia de Dios te puedas arrepentir. So that pride doesn't allow you to repent when you come to God. Uno se arrepiente cuando ve que la otra persona is right. You repent when you see that the other person is right. Pero la otra persona no va a estar en lo correcto si tú no los necesitas. But the other person is not going to be right if you don't need them. Amén. Y Lucas 18:22. Como para rematar esta parte de las riquezas. Cuando Jesús le habla al joven rico, le dice, hay una cosa que todavía no has hecho. Vende todas tus posesiones y entrega el dinero a los pobres y tendrás tesoro en el cielo. Después ven y sígueme. Cuando el hombre oyó esto, se puso triste porque era muy rico. O sea, a la mayoría de nosotros, Dios no está diciendo, ve y regala todo el dinero. So to most people, God is not saying, go and give away all your things. Y sin embargo, cuando llegamos a la presencia de Dios, no podemos seguirlo. But when we reach God's presence, we can't follow him. Porque las riquezas tienen mucha autoridad en nuestro corazón. Because money has too much authority no over our hearts. No logramos dar ni siquiera el 10%. We're not even able to give 10%. God forbid he asked for 100%. Could you imagine if he asked for more? 100%. Dios es tan amoroso con nosotros y nuestra generación. He's so loving with us in our generations. Pero él reconoce que el dinero va a ahogar la palabra de Dios en But tu corazón. He recognizes that money chokes out the word in your life. Uno más para rematarle un poquito más. Primera de Timoteo 6:9. Acá arriba está en inglés, dice. To emphasize again.
Pero los que viven con la ambición de hacerse ricos caen en tentación y quedan atrapados por muchos deseos necios y dañinos que lo hunden en la ruina y la destrucción. No es que no podamos tener dinero, es que cuando el dinero es tu Dios, el dinero es tu Dios. Dios no es tu Dios. Is that when money is your God, then that's your God, but God is your true God. Si caímos en uno de aquellos, no podemos decir que tenemos buen corazón. So if we fall into one of these three categories, we can't say we have good hearts. Pero en serio, veamos qué dice Jesús sobre el corazón bueno. Versículo 8 dice. Let's see what Jesus says about a good heart. Y otra parte cayó en buena tierra. Y nació y llevó fruto a 100 por 1. Hablando estas cosas, decía a gran voz: el que tiene oídos para oír, oiga. Cuando lo describe a los apóstoles en el versículo 15, dice: mas la que cayó en buena tierra, estos son los que con corazón bueno y recto retienen la palabra oída y dan fruto con perseverancia. Amén. Yo quiero ser esa. Sin embargo, los otras tres, creo que en cada una caí en una manera u otra. I want to be like this person. Pero yo quiero que cuando Dios me hable a través de su palabra, a través de un pastor, a través de alguien, I want that when God speaks to me through the word or through someone else, mi corazón retenga la palabra. My heart retains his word. Que mi corazón no esté endurecido. So I don't want my heart to be hardened. Que mi corazón no esté que la semilla no caiga en una piedra, como decía el segundo tipo de corazón. Or the seed falls onto a rock. Que no sea emocional. I don't want it to be emotional. Ni tampoco sea alguien de doble ánimo. Or somebody with a double life. Yo quiero que mi corazón sea un corazón bueno, tierra fértil. To be a good heart, good soil to plant on. Esta persona es enseñable. This person is teachable. Yo quisiera que hoy oremos que Dios ponga en nuestro corazón corazón enseñable. I want us to pray today that God can give us a teachable heart. Porque muchos estamos queriendo la verdad, pero la verdad no se está quedando en nuestro corazón. Because many of us want the truth, but the truth is not remaining in our hearts. Y acuérdate que no se trata del mensajero. It's not about the messenger. Se trata de tu corazón. It's about the heart. Te la puede predicar Jesús mismo. Jesus himself could preach that to you. Y puede que tu corazón no lo quiera recibir. And maybe your heart doesn't want to receive. Porque ese corazón sigue endurecido. Because your heart is still hardened. Sigue emocional. It's still emotional. Sigue queriendo darse placer. Still wants to give itself pleasure. Necesitamos tener un corazón enseñable. Amén. We need to have a teachable heart.